El diputado Tomás Monasterio asegura que el alcalde de Cochabamba volvió a la cárcel debido a la presión ejercida por el ministro de Justicia. El MAS pide que responda por los supuestos hechos de malversación en su municipio. El diputado de Demócratas Tomás Monasterio criticó la justicia en el país por la detención en el penal de San Antonio en Cochabamba del alcalde José María Leyes y acusó a un ministro de estar detrás de ese fallo judicial. Quiero acusar de manera directa al señor Héctor Arce Saconeta, ministro de Justicia, quien ha sido el actor de primera línea que ha ejercido presión para que autoridades judiciales obviamente no actúen en apego a lo que dice la ley, sino en apego a lo que dice y quiere el MAS. Que lo que quiere es una autoridad que no sea demócrata. En el MAS, el diputado Edgar Montaño dijo que no hay injerencia en la decisión del fallo judicial en Cochabamba y la detención de José María Leyes. Hemos presionado nada. Han sido las propias declaraciones de su gente allegada de él. Hay otro tema que se está vinculando y que se está ventilando en el tema de Semapa en Cochabamba, de unos medidores para agua, que el mismo método han utilizado. Entonces se está abriendo un libro de Pandora en contra del señor alcalde o exalcalde Leyes de Cochabamba y sigue la oposición insistiendo, diciendo que es, no sé, un mártir del 21 de febrero. En Demócratas cuestionan la justicia en el país y exigen que José María Leyes vuelva a sus funciones en la alcaldía de Cochabamba, mientras que de parte del MAS dicen que el alcalde de ese municipio tiene que responder por las denuncias de supuesta corrupción en la compra de mochilas.